Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y Jack. En el vídeo de hoy vamos a ver el unboxing de este nuevo router que ha lanzado Synology. Creo que lo sacó pues por enero. El modelo RT2600AC. Es un router ya más indicado para el sector profesional, para empresas, aunque evidentemente lo vamos a poder, si queremos, instalar en nuestra casa. Nos encontramos con una caja de accesorios, el propio router, y en el fondo de la caja tenemos cuatro antenas que nos van a servir para instalar en el router. Este es el router. Es algo más potente, vamos a decir, que su modelo anterior, el RT1900AC. Y yo diría que quizás en lo que es en tamaño, quizás algo más grande. Vamos a ver un poco las conexiones que tiene. En uno de los laterales tenemos botón WPS, tenemos el botón de Wi-Fi y tenemos un conector para una de las antenas. Recordad que podemos poner hasta cuatro antenas y debemos de ponerlas. Luego por la parte posterior tenemos botón de encendido, botón de reset, antenas, USB, puertos LAN y puertos WAN. Y en el otro lateral tenemos un puerto USB 3.0 y el botón de expulsión de tarjetas o dispositivos. Esta es una de las antenas que vamos a tener que colocar en el router. Así que es un router, ya os digo, bastante más potente que el anterior. Si lo queréis usar en casa no hay ningún problema, yo ya lo he probado. Funciona bajo el sistema de Synology LSRM. Esta es la caja de accesorios que, bueno, pues nos trae lo que es una fuente de alimentación para poder alimentar el router. Y nos trae también un cable LAN para conectar, pues depende de si lo queremos conectar directamente al router que ya teníamos o lo queremos conectar al switch. Ese es el cable LAN. Y una guía de usuario, que a mí no me ha llegado, pero creo que viene una pequeña guía rápida de usuario. Y estos son los componentes que tenemos. Tenemos el alimentador, tenemos el cable LAN, tenemos las antenas y, por supuesto, tenemos el router, que cuenta con un procesador de doble núcleo de 1,7 GHz y una memoria RAM de 512 MB DDR3. Por supuesto, es un router que cuenta con dual band. Tenemos las bandas disponibles de 2,4 GHz y de 5 GHz. Ya sabéis que la de 2,4 GHz nos va a dar menos velocidad, pero vamos a tener mayor alcance de la Wi-Fi. Sin embargo, la de 5 GHz, por el lado contrario, va a tener menor alcance, pero va a ser más rápida. En la parte posterior, como veis, tenemos dos WAN 1 y WAN 2. Podemos tener dos conexiones de internet de forma simultánea. Tenemos el puerto USB 2.0 donde vamos a poder conectar discos duros externos o impresoras. Y cuenta con el sistema operativo de Synology, el Synology Router Manager o también conocido SRM. Y por supuesto, gracias al Smart Connect, el dispositivo se va a conectar de forma automática a la banda de 2,4 GHz o a la 5 GHz, dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Compatible también con Time Machine, para los que seáis usuario de Mac, es compatible con el sistema de copias de seguridad de Time Machine. Tiene un precio aproximado en el mercado de unos 255 euros. Supongo que podrá variar un poco dependiendo del sitio donde lo compréis. En la parte frontal también nos vamos a encontrar con un lector de tarjetas SDXC y compatible con SDHC. Así que vamos a poder utilizarlo como almacenamiento o pequeño almacenamiento también. Le colocamos las antenas y os mostraré más adelante de forma un poco rápida, porque ya visteis en el vídeo anterior del RT1900AC lo que es el sistema operativo que incorpora el router, que es el SRM. Y una vez colocadas las antenas, pues este es el aspecto final que tendría el router. La verdad que un diseño así de primeras muy impresionante el router. Esos son los LED de estados que tenemos, de 2,4 GHz, de 5 GHz, de WAN 1, WAN 2 o los 4 puertos LAN que vamos a poder conectar dispositivos. La configuración en el sistema la vamos a ver, como os he comentado ya, un poco por encima, porque ya lo vimos en el RT1900AC. Así que vamos a conectar el cable RJ45 que nos suministra el router a la WAN, y de ahí, pues por ejemplo, lo conectamos al switch o al router directamente que tenemos del proveedor de servicios. Vemos que ya ha levantado el sistema, tenemos activados las bandas de 2,4 y 5 GHz
y vamos a ver lo que es el sistema operativo. Lo podemos buscar a través de esa dirección que os he expuesto, la de find.synology.com, y va a detectar si tenemos conectados los NAS o si tenemos conectados el router. Así que esta es la primera pantalla. Tenemos distintas formas de conectarnos al router. Una de ellas es esta, indicando que metas un código PIN que vamos a encontrar en la parte inferior de nuestro router. Metemos el código PIN y ya todo lo que es directamente es configurar la configuración de la red Wi-Fi, el del usuario de administrador, y va a hacer la primera instalación del sistema. Esta es la pantalla de presentación que os sonará del modelo anterior. Nos da una serie de consejos y nos indica que tenemos el panel de control, el centro de redes y todo esto. Esto ya lo vimos en el vídeo anterior, así que por eso va a ser una vista un poco rápida. Vemos que nos indica que hay una actualización de software disponible para el sistema, el SRM, así que le damos a descargar y que automáticamente inicie la descarga y luego la posterior instalación, que os lo he acortado o lo he puesto más rápido para que no se os haga tan pesado. Por supuesto, todo el software SRM, que ahora mismo está pues en la versión 1.1, está enteramente en español. Es un software muy sencillo, muy fácil de entender, muy intuitivo, y vamos a poder hacer ciertas funciones. Incluso si conectamos un disco duro externo, pues vamos a tener ciertas funciones de un NAS básicas, ¿vale? Como por ejemplo un centro de descargas vamos a poder utilizar, pero ya sabéis que evidentemente vamos a tener que conectar, por ejemplo, un disco duro con conexión USB 3.0 para que sea más rápida al puerto USB 3.0 que tenemos en el router. El puerto USB 2.0 que va en la parte posterior, pues si tenemos una impresora con conexión USB, pues lo podríamos conectar ahí, para que esa impresora, pues bueno, tuviera visibilidad en nuestra red. Los paquetes de instalación, pues vienen algunos paquetes de instalación, que es muy fácil la instalación, y ya habéis visto que la forma de, digamos, crear acceso directos en el escritorio, pues es muy sencilla. Y eso es un poco por encima, que ya sé que os lo estoy poniendo a cámara rápida, pero este vídeo tampoco se centra en el sistema operativo, que para eso ya hay otros vídeos. Y hasta aquí el vídeo sobre el router del Synology, el modelo RT2600AC. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!